para nosotros jugar el ascenso es la mitad del trabajo que hemos hecho durante toda esta temporada. Al ser campeones de liga, tenemos que jugar un playoff ahora mismo de tres eliminatorias y tiene que ser el culmen de una gran temporada que hemos estado haciendo y a ver si somos capaces de refrendarlo con el ascenso a segunda división. El plan que había de competición era totalmente diferente al que nos hemos encontrado y ahora, bueno, pues va a ser más una lotería. Nosotros tenemos que vamos a jugar las eliminatorias aquí en La Fortuna, pero es verdad que no vamos a tener público, entonces el factor cancha tampoco va a dar esa influencia que se suele tener por ser el equipo mejor clasificado. Creo que mentalmente va a llegar en buenas condiciones para afrontar este reto que es sumamente atractivo. No solo para el equipo, sino para la ciudad, para la afición, para todo. Tener un equipo en la Liga Nacional de Fútbol Sala es algo muy identificativo, una señal de identidad de la ciudad y junto con el Lega de Fútbol y nuestras chicas de Primera División de Fútbol Sala, bueno, pues creo que es algo novedoso y que se pueda ver la mejor liga de fútbol sala del mundo en Leganés, creo que puede ser algo muy atractivo.